¿Sabes dónde está la llave de la patrulla? No. En la mesa está tu comida. Ahí te dejé para que comas algo antes de irte. Sotillo, ¿Qué hubo? ¿Tú metiste a huele pega ahora y esa bolsa? Coño, hoy es viernes. No me firmáis algo. Oh, ay. Vale, agarra ahí. Agarra pues. Ya va, pues. Dame la bolsa. Coño, es viernes, bro. Me des la bolsa, vale. Ay, no sé, entonces. Vaya. Pendiente con eso que lo quiero ver cuando regrese. Vamos, vamos. ¡Plomo, Sotillo! Ya voy, pues, ya. En bello, pues, ¿estás de mal humor o no? ¿Viste? No, ¿qué pasó? Prospecto de Sampe, bicho. Ay, plomo. Dale, pues. Da la vuelta. No voy para esa. Va el vidrio. Buenas noches, ciudadano. Bájese del vehículo, por favor. ¿Todo bien? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia mi casa. Totillo. Cuéntate. Cuéntate, pues. ¿En orden oficial? ¿Qué es esto, pajarito? Ven para acá. Qué bello, vale. Dale para allá. Ven para acá. ¿Qué es esto? Habla, pues. Habla, pues. No sé. No sé. ¿Qué metes esta vaina? No, yo creo que es de la jeva. Yo no me meto eso. ¿De la jeva? ¿Quieres que te ponga los ganchitos? ¿Ah? ¿De la jevita? O sea, yo creo que lo podemos arreglar de alguna manera, ¿no? Yo tengo una vaina aquí y se me cayó la cartera, pues. Sí, me digo, vale, ¿eh? Arráncate que me arrepienta. Ya, ratoncito, ya va, ya va, ya va, acá. ¡Papillo! Ya. Bien bello, huevón. Dale, plomo. Coño, Sotillo.
¿Qué? ¿Cómo que qué, vale? Bota esa mierda. ¿Que no va a parar la policía? Guarda esa vaina, Sotillo. Bello, vale. Ese par de borrachos. ¿Borracho? Ajuste de cuenta, Sotillo. No, vale, pero... Ajuste de cuenta, Sotillo, tranquilo. ¿Tú lo dices? Tranquilo. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Pues? Cuando te quiere como te quise. ¿Aló? ¿Estás ahí? Ok, ok. Párate por aquí que nos pueden ver. Le damos. Vamos. Ahorita no puedo.
Halógeno. ¿Qué fue? Tyron. Mira, no tienes nada ahí, pobre. Hombre, yo estoy medio pegado. Yo. No vale, pues. ¿Cómo te quedo mal yo a ti? Dale. Yo cuadro algo ahí. Yo veo que busco en el cuarto de los puros y te alivio con algo ahí. No me voy a morir. A la. En la esquina la que tú sabes. A las 3:15 estoy ahí, puntualito. Voy a chantarle un pelo porque una redada allá arriba. ¿Tiene la plata? Dale, sí, pero te cuadré fue una bomborita y después tuve el resto. Tengo el 20 que chántale fue lo un que... pelo. ¿Cómo que 20, vale? ¿Tú crees que esto es un abasto para darte fiado? Yo te la voy, te dije por teléfono. Acá. María. Vámonos para la casa, María. No. Ahorita no puedo. Escucha bien, interpreta. Corazones hechos de piedra. Son las 12 en punto de lunes en la madrugada. Carlos debe patrullar de noche toda esta semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla. Los tres usan corazones de piedra. Se viste y se va en su patrulla policíaca y pone a su placa y matracará todo el que pasa. Ya una hora pasa y consigue junto a una paca que seguramente gastará con putas en la tasca. Se hacen las 3:15, Carlos se acelera el paso. Pasa por una esquina y escucha a muchacho gritando. Lo estaban asaltando, él solo echó un corto vistazo. Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando rumbo al burdel más caro que se dirigía. Mientras conducía, nota que un taxi de cerca lo seguía. Quizás son vainas mías de todo lo que él decía. Llegó al sitio y pagó la mejor prostituta que había. Se fue con ella a cuarto, es una rubia de infarto. Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto. Pero menos de un minuto escucha unos pasos que entran al cuarto. Carlos siente un balazo y murió en sofá. Corazones hechos de piedra. Vivir una noche y morir en medio de ella. Corazones hechos de piedra. Las 2:15 del lunes en la madrugada. Es la noche de la mujer de Carlos que antes que él se para. Le hace algo de comer, deja su ropa planchada. Media hora después él se va y ella sigue en la cama. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Siga despacio esa patrulla, le dijo al del taxi. Una hora estuvieron mirándolo tranquilos, luego siguiéndolo hasta que llegaron a un prostíbulo. Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó. Quizás no habló por la ira de saber lo que veía. Así que entró y preguntó por Carlos el policía. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo del cuarto donde con gozo le era infiel su esposo. Entró y en menos de un minuto sintió el enojo. Del bolso sacó un arma y disparó a Carlos entre sus ojos.
corazones hechos de piedra. Vivir una noche y terminarla entre rejas. Corazones hechos de piedra. Tercera escena. Las 2 y 30 de lunes en la madrugada, ahora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente, así que llama al que le vende y cuadra un trueque. A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente. Del jíbaro de trampa le tiende, le dice dame la cartera, el reloj y las prendas. Cuando ve que pasa una patrulla en medio de la contienda, el padre del joven que sigue de largo mientras el jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Toma el teléfono con su último aliento, llama a su madre con la esperanza que venga a socorrerlo. Al atenderlo fue el último que escuchó la voz de la misma diciendo no puedo, y luego colgó. Corazones hechos de piedra.